Dios, denos. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a los que estáis viendo este programa súper, 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 súper amiguero. Ya habéis visto que hasta he cambiado la música mientras esperábamos que empezara y que terminara la cuenta atrás. El tema de este programa está basado en un artículo que hice en el blog. Como siempre, básicamente, esa es la pauta que sigo, suelo... repescar cosas que hice en el blog y hacemos estas ediciones un poquito más visuales de los artículos y más animadas, desde luego. Y hoy lo voy a dedicar a los primeros juegos que tuve yo en Amiga. No quiere decir que vayan a ser juegos buenos, no lo van a ser todos, ya os aviso, pero sí juegos que fueron los primeros que tuve, con los que me vino el ordenador. Y obviamente a los primeros que jugué. Yo supongo que todo, obviamente todos los que tuvimos Amiga, tuvimos cualquier ordenador,
En realidad tenemos nuestra historia. La mía en concreto es que yo trabajaba a mediados de los 80, un poco antes de irme a la mili, en una tienda de informática en Barcelona. Ahí atendiendo al público, me iba a comprar los juegos a Herve y tal, y tenían una amiga puesto de exposición, que era el típico ordenador que estaba encendido todo el día y la gente cuando pasaba, oh, la música, los gráficos, el juego, bla, bla, bla. De cuando en cuando nos sentábamos delante del ordenador y hacíamos alguna trapisonda multimedia. Había un amigo mío que, bueno, que controlaba más y que se ponía a dibujar y tal. Y bueno, la verdad es que estábamos todos flipados con el ordenador. Yo uno de los más flipados. Y finalmente hablé con el dueño y le dije si, bueno, que ya tocaba renovar y que si no quería ir poniendo otro ordenador ahí y si no me quería vender el ordenador que estaba en exposición. Y bueno, y yo en tres cómodas cuotas de 50.000 guaraníes, 50.000 guaraníes, ay Dios mío, ah, la costumbre, 50.000 pesetas. Me terminé llevando ese ordenador. ¿Por qué valía tanto ese ordenador si era de segunda mano? Y bueno, porque era una Amiga 500 con el modulador de televisión, con la ampliación Omega, segunda disquetera y el monitor. Era un pastazo de la época. Y bueno, pero más feliz yo no podía estar con mi mamotreto, porque yo no sé si sabéis que la Amiga 500 es madre mía. Por eso digo yo que la gente de Retrocomputers no creo que saquen una Amiga Maxi como hicieron con el Amiga, con el Commodore 64, porque hacer una Amiga Maxi del tamaño real es una barbaridad. Yo creo más bien que lo que van a hacer es sacar un Amiga 600 Maxi, que es así chiquitito, más que la bestia parda que era la Amiga 500. Y bueno, esa es la historia. Y la historia es que obviamente me compré la Amiga y me llevé todos los discos que había. Y estaban todos los discos del pack, donde venía en aquella época, recuerdo, por ejemplo, cosas como el Deluxe Pain, no sé si estaba el Battle Chess, y bueno, unos cuantos juegos, tampoco muchos. Y por supuesto, copias que circulaban por ahí, a diestra y siniestra, antes de que me buscara mi propio proveedor y empezara a tener el flujo de juegos piratas arriba y abajo, más bastante originales que me empecé a comprar, como supongo todo el mundo, cuando bajaron de precio, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles eran ese pack de juegos que me llevé de la tienda? Más alguno que compré. Y bueno, pues vamos a verlos. Aquí tenemos el primero. Craqueado, supongo que esta sería el mismo crack. Un crack un poco lamentable por la época. No tiene ni intro ni nada, así un mensajito triste. Este es el primer juego. Yo no sé si se me escucha con el volumen de la música o está bien o bajo un poco la música. ¿Cómo lo veis? Bueno. El primer juego es uno de esos clasicazos, clasicazos. Es el Amegas de la gente de Reliant, que es, bueno, un clon descarado de Arkanoid, pero un clon que es espectacular. Tanto que la misma gente que programó esto terminó haciendo el Arkanoid oficial para Amiga, porque la verdad es que ya tenían el trabajo hecho. Vamos a hacerle una partidita. Por supuesto, se podía jugar con mouse. No sé si os fijáis aquí abajo, la versión está craqueada, mirad la cantidad de vidas que tiene esto.
Buenas, buenas a todos los que estáis llegando, a la gente que interviene por primera vez en el chat, como Malo Mola, un saludazo a todos. Como veis, no está nada mal el juego. Y la verdad es que entre jugar en el Arkanoid en Spectrum, que estaba muy bien, con el joystick, a poder jugar un juego de estos con ratón, pues la diferencia era abismal. Aunque, joder, lo chungo que es. Además estoy jugando en ventana, que nunca es lo mismo que tener la pantalla completa, ¿verdad? Creo que se pasaba de fase. Tirando hacia arriba o hacia abajo. A lo mejor. Ya veis que no tiene nada que envidiar al Arkanoid. Sonido digitalizados como buen juego de Amiga de los inicios. Lo normal era encontrarse con digitalizaciones a mansalva y o loops de músicas. Eso era una práctica que venía del Atari ST y los más vagos en Amiga al principio se agarraron del tema de pillar sampleos de músicas conocidas, pero así un poquitito nada más. Y con eso tiraban. Si el Arkanoid es un vicio, sea la versión que fuera, aunque luego hay otras que bueno, que no dan tanto gusto jugar, ¿verdad? Luego tenemos uno que, bueno, visto ahora, a lo mejor ya no es tan maravilloso. Hay muchos que hoy en día, y más teniendo en cuenta los juegos que después llegaron para Amiga, quedaron ya más desfasados, ¿verdad? Pero, por ejemplo, uno que me encantaba, más que nada mirar, porque yo soy un poco inútil para este tipo de juego, como lo soy. De hecho, del Uridium me enteré hace un año cómo se jugaba de verdad. Yo nunca entendía por qué daba tantas vueltas. Ahí tenéis otra de esas intros míticas. Qué pedazo de nostalgiaza. Otro es este Gold Runner. Yo no me acuerdo si tengo el joystick configurado. ¡Craqueadito! Juraría que el sonido está mono. No sé por qué. Voy a ver. No, está en estéreo. Ah, ya sé lo que pasa. Vamos a ver si ahora suena como debería sonar. Ahí, para que os dé un poco de dolor. Este se juega con mouse también. Espera.
pasé con la separación del audio. Espera, voy a bajarla un poco. Está demasiado bestia. Un 30. Así sacamos el efectito, pero... Ahí está. Sí, hace multivac, como he contado. 150.000 calas me costó a mí. El Amstrad también, mao naranja, joder. Todos los que iban con monitores nos pegaban unos sablazos. De padre, señor mío. El control va un poco de aquella manera con mouse. Porque le tengo que dar al botón del mouse para disparar y también me gira si me despisto. Sí, el Amiga, como todas las cosas retro, hubo un tiempo que era considerado como basura, valían 4 chavos, y luego empezó el tema del coleccionismo y se fue todo para arriba. Aún me acuerdo, no hace tanto, uno de los directores de Amiga, el Pietro, no sé, tiene un apellido polaco que voy a decir mal, vendió unos Amiga 1200 del Pack Magic, que se encontraron en un almacén nuevos, precintados, los liquidó por Facebook por $100 y pico. Obviamente se los sacaron de las manos. Eso lo vas a buscar ahora y ponle un cero más mínimo. Mínimo. Ahí que están mencionando A37, sus juegos de Amiga primeros, el FA-18 Interceptor también lo tuve, lo que pasa es que no quiero hacer el ridículo, iba a poner el Falcon, que también fue de mis primeros, pero fue de mis primeros que nunca supe jugar porque no tenía un maldito manual de instrucciones. Estaba ahí, pero yo no podía jugar ni de coña porque era demasiado jodido. Vamos a ver con otro de los que me venía, que luego lo comparamos, es lo que digo, lo comparamos con las cosas que salieron de este mismo género en Amiga y joder, anda que no hay diferencia. Buenas, Miyoshu. Aquí tenemos unos de los que se ampliaban. El Pinball Wizard. Que atención, tiene un 3 segundos digitalizados del Pop on the Volume. Pues si está por ahí Cristian Rescorza nos puede responder. Yo es lo que sé que me cuenta mi señora de si hubo algún ordenador que predominara en Paraguay en de la época de 8 bits. En realidad no se distribuía ningún oficial, la gente que traía se compraba de Estados Unidos y eso. Por ejemplo, los primos de mi señora tenían un Commodore 64, yo sé de varios amigueros aquí, de hecho, uno incluso llegó a escribir un libro así sobre hackers y todo eso basado en Amiga, o sea, bueno, un poco de todo, pero de manera oficial nada. ¿Cómo se empezaba a jugar a esto? A ver, apuesto que será F1. No, ese es Sound. Hice callar. Ah, no, simplemente le doy al play. Ser idiota. Ahí vamos. Fijaos qué sampleo descarado de todo. A ver, ¿cuáles serán las teclas de esto?
Sí, a partir de los Pinball Dreams, las cosas, joder, sí cambiaron. Tengo una maldita instrucción para esto. De esto sacaron una versión 2.0. No creo que mejorara mucho el tema. A ver, F1. F2. A ver, esperad. Esperad un segundito. Quiero ver las teclas de esto. Vamos a ver. Vamos a ver. Pinball Dream. Pinball Wizard. Segundito. Fijaos que sacaron la versión 2.0 de esto en 1990. ¿Para qué cuernos se molestaron en sacar la versión 2.0 en 1990 de esto? Vamos a ver, ya tengo un lindo manual. Joder, que está en alemán. Bueno, vamos a ver. P. En teoría, P. Las teclas, control. Pues no. Alt. P starten. ALP starten. Speed ya altasten, es que para pausar flipper control amiga control amiga no era reset. Ah, este era el que no te dejaba resetear. Bueno, pues nada. Que me ignora. A ver. Dejadme probar la versión 2.0. ¡Qué fracaso! A ver, Pinball Wizard 2.0. Vamos a ver. Amo este. Esta era la música que recordaba yo. Esta era la versión que tenía yo. ¿El 2.0? No. No, pero la música salía. No, 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 no. No puedo tener yo esta. Bueno, ahora vamos a ver si este tiene un manual que no sea en alemán. Sería un adelanto por lo menos, comparado con el otro. Joder, no tiene manual. ¡Oh!
Mira, aquí estoy averiguando por lo menos detallitos de esto. La música sampleada es de un tema de Tangerine Dream que se llama 21st Century Common Man, partes 1 y 2. No, sí. Desde luego. A ver. A ver, como siempre alguien preguntó. Pero Petulance y las teclas de Alt. Ojo, Rescorza, que sabes. Bueno, macho, este me quedo sin probarlo. Qué bárbaro. No funciona bien. Mirad, otro ordenador que a mí me comentaron una vez que estaba por aquí, que llegó por aquí, pero no hace tantos años, a nivel así más de coleccionista, pero la gente se juntaba para jugar, era el Timex. El Timex es la versión yankee del Spectrum. Nada menos que la versión yankee del Spectrum. ¿Qué os parece? Yo nunca he sido fan, muy fan de los juegos de ajedrez, pero la verdad es que cuando vi por primera vez esto, yo flipaba. Más fijaos que es un juego viejo de narices. Y ya permitía instalarse en el disco duro. Los discos duros que debían tener 5 megas en esa época, a principios de los 80. ¿Quién tenía disco duro una amiga? Si no tenías una amiga 1000 en torre, ni de coña. Ahí tenéis el Battle Chess, convenientemente craqueado por Quartex. ¿Cómo no? Aquí tenéis esta maravilla. No creo que mucha gente jugarais con el tablero en 2D, ¿verdad? A menos que os hartarais de el show del tablero en 3D. Es lentillo en disco. Vamos a dejarle que juegue solo. Esto era un auténtico flipe ponerlo así, como lo acabo de poner yo. Que jugara solo. Uy. Se ha craqueado. Joder. Eso no ha sonado como tenía que sonar. No, definitivamente no. A ver. Sí, eso es un error, pero vamos a solucionarlo.
chess, battle chess. Bueno. Next. Jope, qué desastre. Este es... Hay gente que le gusta más la segunda parte, pero a mí la verdad es que cuando vi este matamarcianos por primera vez, a mí que me encantaba el Terra Cresta, no verlo, escucharlo. Me voy a quedar calladito. Y vamos a disfrutar de la musicaza que tiene esto. No, esta no. No la de los hackers. Yo los trainers finalmente pasaba de ellos porque si no cargabas el juego una vez. Musicaza y juegazo. Música no solo era una maravilla, sino que además tenía música in-game, que tampoco era tan normal. Y menuda música. No sé por qué estoy jugando con mouse. Y ojo, usa los dos botones del mouse y del joystick. Que la amiga podía leer dos botones, pero nunca nadie usaba. Solo en... Me va a costar mucho hacer nada con mouse. Thank you.
Oye, pues estoy aguantando para estar jugando con el mouse y que casi no puedo esquivar. Ahí ya no puedo. Ya no he podido más. Lo que no me acuerdo era la tecla para separar las naves. ¡Ah! Las músicas son la hostia. Necesito cambiar el joystick. Joder. A ver. Espérate, a ver si cambio. Ah, no, pero no será cuestión de cambiar los ports. No creo que sea cuestión de cambiar los ports. A ver. Voy a cambiarlos. Es control, red control, okay. A ver. ¿Qué tal das rendar? Además, en este se podía jugar a dos jugadores al mismo tiempo. Continuaciones. No, no, sí, está claro que esta gente querían hacer un arcade. Joder, con el mouse. Creo que tenía que haber cambiado. Bueno, en este por lo menos hemos podido jugar un ratito. ¿Qué dice Mago Naranja? El musicón, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que tiene musicón. Luego nos vamos a uno de los primeros juegos de una compañía que dio mucho que hablar con los años. De hecho, tengo un vídeo colgado en mi canal de YouTube, si lo queréis ver algún rato y lo queréis buscar, que recopila todas sus intros de la época de la Amiga. Más de una hora y algo a pura intro, y la verdad es que hay cosas que son alucinantes vistas hoy en día, pero bueno, claro. Obvio, no son como las intros de hoy en día, pero es esas intros de pixel art. Y aquí está el Barbarian. Intro cascada, ¿cómo no? Lo que te pasaba cuando tenía las versiones piratas. Porno para los usuarios de Amiga, Sainosis. Sí. Este tuvo versión de... versión en todo. Versión en Spectrum, en... absolutamente de todo. A ver... vamos a volver a... poner los puertos donde tienen que estar. Está bien ya. Ok, a ver si fuego. Qué porno. Qué desastre. Todo lo que estoy poniendo ahí. El VHD de Olo no me va a funcionar. Vamos a probar otra vez. ¿Cuál es mi canal de YouTube? Hace Ultimac y busca el blog de The Punisher. Simplemente, pero si te esperas un segundito mientras carga esto, yo creo que lo que le pasa a este es que no está cargando en Amiga 500 y con este había que desconectar todo. No, ROM 1.3. No, señor. Estos hay que cargarlos con la ROM de 1.2. Si no, hacen este tipo de cosas raras. Ya los he encontrado. No hace falta que te ponga el link. ¿Hace multivac? Bueno. En realidad, últimamente, todo lo que estoy subiendo son estos programas, pero... pero bueno.
Algo es algo, que dijo un calvo. Fijaos que este juego se controlaba completamente con mouse. Es un arcade controlado con mouse. Era raro. Luego hicieron el Obliterator, que mejoraba un poco los gráficos, pero igual era rarísimo. No, no, definitivamente está jodida esta versión. Arrancar aquí. Qué bárbaro. ¿Sabes qué? Ahí, ahí, por fin. Por fin. Machacando el mouse. Estas pantallas de Roger Dean. Qué maravilla. Claro que sí. Comparáis esta con lo que era, por ejemplo, la pantalla en Overscan del Shadow of the Beast, pues las cosas cambiaban bastante, ¿verdad? Pero bueno. Ahí está, el culpable de que esté jodida la intro, ese Major Rom. Joder, pero en serio, ¿qué le pasa a esta versión? Veamos, este se controla un poco como una aventura gráfica. Tiene un lag de cojones. Como habréis podido ver. Esto era un juego con el que la gente flipaba, o sea. Estaba la flecha, pero... Es como un Prince of Persia point and click. Esto. Yo en realidad le he dado una vez al salto, pero suenan dos veces el sample. La maldita roca. Venga, ven, ven, ven. Que te espero. Por lo menos bajaba las escaleras automáticamente. Esa piedra... A ver, coger era este. No. ¿Cuál era coger? Ese es el más vale no tocar. ¡Ay no! Ese era el de salir corriendo. Eso era lo que más me molaba del juego. Largarse. Creo que la cruz es coger cosas. Salto hacia atrás. Salir huyendo.
Aquí, con Space tenía. Fijaos la cantidad de iconos que tiene esto, ¿eh? Ya tengo todo, venga. Por cierto, se podía controlar con los cursores también. Mucho más práctico que ir tirando del mouse algunas cosas. Mirad, mirad, mirad qué detección más pésima. Es relativamente difícil nada más. Esto era para deprimirte. 11% del juego, toma. Uno de los primeros juegos en los que te saltaba el porcentaje que habías llevado de juego. Lo cual es bastante deprimente. Aquí tenemos el primero al que le vi con el que le vi la utilidad al mouse más allá de usarlo para aplicaciones. Este me encantaba. No es una maravilla. Pero no está mal. Es un juego de disparo con el punto de mira que se llama Capone. Esta gente de Atomware lanzaron una pistola para Amiga y sacaron 5 juegos para la pistola. Pero obviamente se podía jugar también con el mouse. Se podía jugar hasta con 2 pistolas, ¿eh? Ojito. Eso de los cristales era para asustar. Mira, es como el Colt 36, pero el sonido, joder, es que escuchabas esto, madre mía. Pixelar es bueno. Personajes están un poco desproporcionados algunos, pero está bien, está chulo, es.
parece una galería de tiro. Buenas, Cristian, ¿qué tal? Aquí jugando con el Amiga. Sí, como un Empire City parecido, ¿verdad? No sé si he pasado o me han matado. Para mí que lo segundo. Ah, no, pasé. Suena tiroteo, ¿verdad? Suena auténtico tiroteo. Antes de que empezara a estar inundado de esas conversiones de que salieron para las consolas 32 bits de recreativas, de Atari Classics y tal, yo en realidad, para mí esta es la mejor conversión jamás vista en un ordenador del Marvel Man. En esta versión, hasta se podían conectar dos mouses y jugar a dos jugadores. Lo cual creo yo que no se podía hacer en ninguna, o prácticamente ninguna. ¿Veis? Ahí está. El primer programa hace multivac, también lo dediqué a la Amiga, pero a los juegos... You know. Este es Amiga 100%. Este es una maravilla. Eso que el Marvel Madness de Spectrum no está nada mal, pero joder. Veía esto y madre mía. Se me caían los cojoncillos. Estoy jugando con los cursores. Por si alguien dice, joder, qué inútil este, jugando con el mouse. Fijaos qué animación tenía todo. Las físicas son muy buenas. Vamos, que es la recreativa. Ah, se podía jugar con trackball también.
¿Qué os parece? Cuando Electronic Arts molaba. A este paso no paso ni el segundo. Ahí está, trackball y mouse. Un juego sin EA. De Cardi que sí. Un juego de EA sin micropagos. Pedite un deseo. Sí, sí, definitivamente tenemos que pedir un deseo. En Amiga, al igual que pasaba en todo, siempre había algún vivo que clonaba juegos conocidos sin pagar un duro. Así se ahorraba pedir licencia, tal. A veces salían unos churros impresionantes, pero a veces decías, joder, pero si es igual al juego que está copiando. Y bueno, otro de esos casos era este Garrison, que tuvo dos partes y que a falta de tener nosotros un Gauntlet en Amiga, aunque luego salió el Gauntlet 2, nos dio un Gauntlet de la hostia. ¿Cómo no de Rainbow Wars? Los especialistas en mangar ideas, por lo menos al principio. Tenía dos discos y creo que he ignorado la petición de poner el segundo disco. A ver. Hola. Sí. A ver. Vamos a ver. Das Render Boss, juegos como. Se extraña dice que se extraña de Electronic Arts juegos como el Nuclear Strike, joder. Y tanto. Y tanto. Esos eran los típicos errores que te salían. Vamos a ver si me detecta el segundo disco o lo tengo que cargar a la primera unidad. No, drive cero. Drive cero me dice además. Venga. Si tengo alguna consola que funcione. Ay, Cristian, se me fueron muriendo todas por el camino. La única que sigue funcionando a día de hoy es la Nintendo 64. Y luego, bueno, mi hija las colecciona. Mi hija tiene una Wii, una Switch, una PlayStation 5. Y bueno, para ser que tiene 14... ya tiene un buen currículum. Ah, y una Nintendo DS. Sí, Deckard, sí vi la trilogía de Mega CD. Tengo por ahí el CD. Está muy bien. ¿Por qué cuerno no lo sacaron, eh? Mírate, es tan igual al Gauntlet. Podían haber hecho otros personajes. No. ¿Para qué? ¿Para qué molestarse? A ver, la Dreamcast. A mí me murió hace rato. El SD, el... ¿Cómo se llama? El GDEMO. Yo si no fuera por los emuladores... En Amazon está caro también. No tiene, eso sí, las digitalizaciones del Gauntlet. Que le ripearon gráficos directamente, pues anda que
otro mapeado, por lo menos. No es tan descarado de copiar los mapas. AliExpress, Cristian, tiene el problema de cualquier tienda, que en realidad es un portal donde vende muchos chinos, y hay chino honrado, hay chino que no son honrados. Así de claro. Yo nunca he pedido, creo que una vez pedí de China, pero a veces en Amazon también te aparecen esas tiendas de China, así que... Uf. No sé. Y bueno, este está bien, técnicamente está bien. Los gráficos vistos hoy en día no me convencen tanto, ¿eh? No me convencen tanto. Ahora fijaos, si este era una copia, fijaos en la pantalla de carga del segundo. Oh, mira, este es una recopilación, el 1 y el 2. 1 y 2 en un disco, ¿eh? El anterior tenía dos discos, lo que hacían los piratas. No, yo quiero cargar el 2. ¿Cómo cargo el 2? Esta gente, por cierto, hacían muy poca originalidad tenían en sus juegos. Hicieron este, hicieron la segunda parte del Phalanx, que es más Uridium aún que la primera. Y bueno, no sé por qué me está cargando. Vamos a ver. Si quiero, se supone que este tiene los dos. Entonces, a ver si es dependiendo del disco. Ok. Upsi. No sé. Vale, este son más niveles. Ah, no, ahí está, Garrison 2. ¿A qué os suena la pantalla? ¿No suena Gauntlet 2? Pero están dibujados de pena, por Dios. Por Dios, ese guerrero. La música mola, para estar sampleada, está muy bien. Repite. Otro juego que me pasaba mirándolo horas, pero lo miraba nada más, por lo que os decía, porque no tenía una maldita instrucción, era el Falcon. Qué bonito era ver y darle a todas las teclas del teclado a ver si alguna te hacía despegar. Pero no. No hacía despegar. Hablando del Phalanx, el Phalanx también era uno de los juegos que me llevé en ese pack. Y la verdad es que he visto ahora, es una super castaña. Pero bueno, eso de los efectos digitalizados aún quedaba más o menos bien. Fijaos lo que es esto. Es un Galaga, pero de super,
súper hacendado. Eso era chulo. Que pienso, por algún motivo me ha recordado a las cargas del Ridge Racer que se podía jugar. Aunque no se puede jugar, pero igual saldrá a ver. Sampleo a tope, otra vez. Fijaos que todos estos juegos que os estoy poniendo hoy son viejos. Son de este es de 1987, por ejemplo. O sea, no son esas maravillas aún que se veían en Amiga más adelante. Pero bueno, empezaba a apuntar maneras el muchachote. Este, como os digo, es un galán. Ese efecto de explosión se habrá usado en 200 juegos de Amiga. Las naves no tienen ningún tipo de patrón más que esto. Es... Tipo, me asomo, pego un tiro, luego me vuelvo a esconder. No, joder, el de Super Nintendo mola. Es muy buen matamarciano el de Super Nintendo. Qué pena la portada. Ay, me hace gracia el escáner, ese pequeñito, como si alguien lo fuera a mirar. Fijaos que son completamente random los enemigos. Los patrones salen los que le da la gana, cuando les da la gana, y sigue siendo la fase 1. O sea, cada fase es una sorpresa. Mi técnica habitual de barrido de los shooters. Hombre, la nave del Sebius. No te jode. Encima no puedo disparar. Había que entrar. No, no es muy maravilloso este. No es muy maravilloso. Cuando alguien entraba a la tienda y queríamos que flipara, dejamos puesto esto en el Amiga. La verdad es que la gente era una tacaña, porque poniendo esta cosa en la mía y que nunca logramos vendérselo a nadie, salvo a mí, joder, anda que tela. Pero vamos a escuchar, me callo. Solo ver eso, ese Accolade Presents, joder. Este... No, no, Alberto, no estoy poniendo juegos chusteros hoy. Hoy son los primeros juegos que tuve yo en Amiga. Para nada. No son chusteros. Todo lo contrario.
Esta era una vacilada. Black Souska, entonces tú igual que yo. Este fue el primer ordenador que me compré con mi dinero. Todas las locuras de Spectrum me las habían subvencionado mis padres. Oh, joder. Ay, demasiado tiempo. Ya me pasa lo de siempre. Quería acelerar demasiado rápido. A ver, despacito. A mí, sinceramente, me parecía estar conduciendo por una carretera en Sitges. Sí, la costa de Garraf, ¿verdad? Mira, el Ferrari de la Outrun. Ahí está Bruno. Ah, no. Yo pasándome por el forro. Esos 55 de límite. El intermitente. Es que era una pasada esos detalles. La poli. La poli. Me largo. No he dejado que me pesque. He preferido estamparme contra él. Juegazo. Juegazo, aunque bueno, no he envejecido precisamente bien. Pero joder, anda que no mola. Hemos hablado antes de esos caraduras que eran Rainbow Wars. Y por supuesto, entre los juegos que me llevé de la tienda estaba este. Es más, os voy a dejar disfrutar un segundito de esta musicaza. Mientras desaparezco una décima de segundo.
¡Qué pedazo de música! ¡Pero qué pedazo de música! Los primeros pinitos en Amiga del señor Chris Hulsbeck. Sí, Black Souska, exactamente esos coches llevaba el test drive. Luego salieron con el Test Drive 2, no con el 1, salieron expansiones de coches, de circuitos. Que toda la música de este juego es para quedarse escuchando. Bueno, ya habéis visto, es el Great Giant Assisters, el juego por el que le demandaron a los señores de Rainbow Bars Nintendo y le impidieron sacar su juego en algunos ordenadores de 8 bits, el de Amiga, Atari y Commodore 64, ya no pudieron impedir que saliera, pero es un clon tan descarado de Mario que es una maravilla. Joder, qué mal. Diana, Cristian. Por lo menos el mapeado es distinto. Y no tiene bandera, si no ya sería la hostia esto. Me encanta lo contundente que es el sonido de romper. Commodore, dice la gente de Commodore que es mejor. Porque bueno, en Commodore tienen mucho más mérito que en Amiga. Pero igual a mí me parecía una pasada. Y nunca había jugado al Mario en mi perra vida. Acordaos que yo era de Sega. En aquella época tenía una Master System compartida con dos amigos y un Spectrum 128. Gran juego, Great Giant Assisters. No hace mucho tiempo alguien hizo un remake. O sea, no un remake, cogió este y le cambió los gráficos por unos gráficos nuevos que eran de la versión de una que se hizo para Wii y esas cosas. Y la verdad que estaba bien, estaba bien. Este juego, sí, me lo compré.
¿Por qué me lo compré? Encima me lo compré, puede comprarme el de Spectrum. Yo que soy masoquista, pero veía las pantallas de esto y decía, joder, no, no, si la versión de Amiga tiene que ser la hostia. Se tiene que mover rapidísimo. Pero, y encima la intro te dejaba. ¡Oh! US Gold present from Sega. Y ahí. Y ahí sonaba la musiquita. Ya, joder. Y ahora. ¿Qué cojones es esto? La música de Spectrum y por consiguiente Atari ST y de Amstrad suena muchísimo mejor. Los instrumentos son. Lamentables es poco. Tiene unos bongos, pum. No, no, el juego no, está cargando. Ahí está. Esos tamborazos. Lo único bueno que tenía este es que se podía hacer esto de poner menos coches. Eso nada más. Y que se podía jugar con mouse. Vamos allá, música. Splashway. Con la de juegazos de coches que hay en Amiga. Buena sección. ¿Qué tal? Sí, el Cannonball funciona bien en Amiga. Y juegas al Long Run de verdad. Pero no os imagináis la cara cuando me compré esto. ¡Madre mía! Finalmente, dentro de todo este despropósito, lo que se termina salvando más es la música, que en principio era lo más malo, pero no, no. La peña de Psygnosis continuó entrándonos por los oídos y nos entró por los oídos con este... Con esta intro que uno la ve hoy en día y no era tan espectacular. Pero lo mismo, puesto en una tienda con unos baffles conectados.
Joder. Incluso con el propio monitor de la amiga. Vale la pena quedarse calladito. El objetivo de seguidores tengo que cambiar, sí. No me acuerdo first, dónde es. First, there was menace. Now, Psygnosis presents a DMA design game. Cambiar el disco. Sí, ¿dónde estás? Buen fin de semana, Sion. Pases bien. Ah, no he visto a quién se. ¡Ah, Cristian! Venga, seguro que tienes trabajo o algo así. Está Asunción de Pena para desplazarse de un sitio para otro. Tenemos una. Los Juegos Olímpicos del Mercosur y. Madre mía, está absolutamente lamentable. Yo tenía que ir al médico esta tarde y lo he cancelado porque no creo que fuera a llegar. Este juego a mí se me termina haciendo súper aburrido. Pero bueno. Me jodía que se girara el sprite. La tienda. Muy simple, pero bueno. Tengo 205...
¿De qué año es esto? Del 89, Sion. ¿Os imagináis lo que era un juego de PC en el 89? No, la música es muy tranqui. Es una pedazo de música, pero... pero es tranqui, tranqui. Muy tranqui. Luego, otra... hablando de conversiones... una de mis preferidas fue esta bestiada de conversión del Pac-Mania que hizo la gente de Teke. Bestiada porque se dieron cuenta que estaban haciendo un juego para Amiga. Entonces, por ejemplo, esa pantalla completa, ese overscan, es una burrada. Es aún no sé si estoy... bueno, vamos a ver. Fijaos qué pedazo de conversión. Venga, Blasowska, buenas noches. Fijaos qué maravilla. Saludos, Blasowska. Buena nit. Clavado, es que es clavado. El de Mega Drive también. Y el de Mega Drive también lo convirtieron ellos. Pero lo que único, el de Mega Drive no ocupa toda la pantalla. Por algún motivo hay gente que no le gusta el Pac-Mania. A mí me divierte bastante más que Pac-Man. El hecho de poder saltarte a los fantasmas o de dejarte el punto hasta el último segundo. Voy a atender una llamadita de teléfono, un segundo. Aquí otra pequeña maravilla que parecía una recreativa. De hecho, era una recreativa. Porque
la gente de Mulburn House hizo un inventito, se sacó de la manga una recreativa, una placa de recreativa que tenía una amiga dentro, y sacaron una serie de juegos, entre ellos este Sidewinder. Tonto, la muerte más idiota del mundo. Se parece un poco al Star Force. Apenas que no tenga música. Pero estamos hablando también de un juego del 88. Fijaos que también es casi a toda pantalla. Festival de explosiones. Pasé de fase. Cargando. Ni tan mal, ¿verdad? Está muy bien, Sidewinder. Y hablando de juegos antiguos que te dejaban la boca abierta, yo jugaba a Regulinche este, pero lo mismo, daba un gustazo poner ahí y dejar que la gente viera. Había un uno de mis amigos que, por supuesto, ¿cómo iba a dejar de poner esto? We'll be right back.
Como dato curioso, os diré que yo no sabía que existía una segunda parte de este juego en Amiga hasta que me lo regalaron en la versión de CDTV. Que si algún día hago un programa dedicado a los juegos de CD, os lo pondré. Pues mola, mola. Además están en castellano y todo. Defenderos de Crown 2, simplemente. Juego de estrategia. Con mucho arcade. ¡Socorro! ¡Qué exitazo! Me han matado a todos. ¡Torneo! A ver. Imaginaos ver estos gráficos, ver que se movía todo. ¡Era la hostia! Me ha tocado el pobre, el que no tiene tierra. Yo no inútil en esto. Uno entiende por qué se llamaron Cinema Warrior. ¡Joder! ¡Pues lo he ganado! La primera en mi vida que gano un torneo. Vamos a atacar un castillo, venga. Como está mandado. Esa sombra en la pared me flipaba. ¡1986 era esto! También hay gente que dice que el de Commodore 64 es mejor a nivel de jugabilidad. Por lo menos. ¡Joder! Es que me está saliendo todo bien. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Pedazo de juego hace multivac, pero busca, yo creo que te va a molar más el del Defender of the Crown 2, el de CD. Y este que os voy a poner ahora fue el inicio de la desilusión de que no solo los gráficos hacen a un juego. Y no, no estoy hablando del Shadow of the Beast. Yo no tenía el Shadow of the Beast aún. Acordaos que estamos en el rango del 86 al 89, que es cuando yo me compré el ordenador.
qué nostalgia te da ver la intro hasta de los hackers. Luego hubo muchos hackers que se pusieron a hacer juegos, por ejemplo, la gente del Pinball Dreams. La mayor decepción de la historia cuando jugabas. Veías las pantallas en las revistas y se te caía se te caía. Pero luego, madre mía. Chiquitor de la calzada. El efecto, ese parece el fondo ese que hablábamos hoy que salía en la revista de Video Games. Fijaos que las caras son Christopher Lambert y la esposa de Val Kilmer en aquel entonces, que ahora sale en Willow, Joan Wally. Son clavados. Yo en la versión pirata que tenía no se podía elegir chica. Saltaba directamente aquí. Y siempre pensé que era un solo guerrero hasta que probé la versión de Mega Drive. Disco 2, ya vamos. ¿Por qué cuerno todos estos juegos no me leen dos unidades? Porque son demasiado viejos. Y este tiene 4 discos, nada menos. A ver. Venga, disco. Sí, el baile de disquetes era lamentable. Lo mucho que flipé yo cuando me compré la Amiga 1200 y llevaba un miserable disco duro de 40 megas, pero va que chuta. Con el Monkey es terrible, sí. Fijaos. El sonido es muy bueno también, las cosas como son, pero no tiene ni un solo plano de scroll de fondo. Suena como un arcade. Yo no sé por qué no hicieron recreativa. Total, en recreativa no importa lo simple que sean las cosas. Ya. Joder. Y Nanny Drive. Bueno, vamos a ver si. A ver si me deja. Quiere decir que tengo los dos. Bueno, entonces. Aún podemos lograr algo. Dos. Y uno. ¿Sabéis para qué me está pidiendo el disco? Para cargar el mapa. No os perdáis, para eso nada más. Es muy lamentable. Bueno,
No, o sea, en realidad, ¿para qué seguir poniendo más World Sodan? Otra maravilla del señor Will Harvey. De cuando Electronic Arts molaba. El Monkey Island hace multivac a mí, por suerte me pilló ya con disco duro. Así que directo se fue. Creo que es el primer juego que instalé en el disco duro. Y luego me empecé a encontrar juegos viejos que tenían instaladores. Como el Battle Chess, eran un poquito más antipáticos a la hora de instalar, pero estaban bien. Este es el minigolf más extraño que me he echado a la cara, pero es muy divertido. Otro que parece que vamos a tener problemas con el audio. Bueno, este era clavadito en Mega Drive, las cosas como son. Poco brusquete, si uno lo ve ahora. Yo creo que se podría hacer más suyo, más suave. Si estaba en PC. La física de la bola, seamos realistas, es malilla. Pero bueno, me molaría una versión de esto mejor hecha. Era un poco parecido a los 3 de Ultra Mini Golf que salieron en PC de Sierra, pero no era lo mismo. Este, por ejemplo, este agujero era una cachondada. Porque para meter la bola debajo del... Estaba debajo de la hamburguesa, ya veréis. Había que hacer saltar la hamburguesa con el mouse. Por ahí llegó mi señora, voy a cerrar una puerta. Mirad. Me voy a la hamburguesa y doy con el mouse. Ahí está el agujero. La animación del ketchup es una caña. Ahí sigue saltando la hamburguesa. Vamos a darle un poco más. ¡Ah! Ya palmé. A ver, a ver, a ver. Quédate, quédate quieto. Ahí. Venga. Vamos a calcular. Y ahora. ¡Ah!
Mola, pero ¿verdad? Si fuera más suave. Si fuera más suave estaría mucho mejor. A ver, tengo una tarea que hacer. Abrir una caja de piña. Abierta. Ahí está. Alex, ¿te quedas o te vas? Si os puse el Defender of the Crown, os tengo que poner este. Era mucho más simple, era una mezcla de arcade con juego de mesa, pero la intro era una auténtica quedada. Estoy hablando de otro juego de CinemaWare, como no, que era el Three Stooges, basado en la serie de los tres chiflados, que en aquel entonces yo desde luego no conocía, pero para nada. Me quedaré calladito otra vez. Unos segundos. El dramón. Los pobres huerfanitos necesitan el dinero, porque si no, un malvado se va a quedar con su casa. Así comenzaba el juego. El envoltorio lo era todos los juegos de CinemaWare. Era ese. Eso que era, parecía una película, ¿veis? Esto es como un juego de mesa. En realidad tenemos que parar en algo. ¡Ahí no hay! Porque las vidas son los dedos. Ahí voy a ir a buscar dinero. $400, bueno, no está mal. A ver. Ahí empezamos una de las pruebas más divertidas, trabajar en un hospital. (Risa)
un inglés muy yankee. Con digitalizaciones a punta pala de las series. Este incluso salió en PlayStation. Oh, ahí choqué con demasiada gente. Pero estaba bien. Era chulo. Otro de los que me compré cuando retiré el Amiga, y que era una de esas conversiones que me moría por probar, y los 5 primeros minutos me pareció que estaba bastante bien. Fijaos que de hecho los 5 primeros minutos. ¿Por qué? Ahora veréis. Pero eso sí, nos llevamos la mejor versión dentro de lo malo, claro. Double Dragon. Claro, comparado con lo que os enseñé de MSX hace un par de semanas. Sí, me lo compré original. Yeah. Los muñecos. Por favor, prestad atención a la digitalización de sonido de cuando te matan. Te da una pena, pobre hombre. Es rápido, por lo menos. Bueno, es que este era rápido hasta en Spectrum. Esta versión no. El Double Dragon 2 es el que tiene música. Este así. No quiero pensar qué parece que estoy haciendo ahí. Por favor. Sí, cuando mueren. Me dejo matar. Venga. Bueno. Creo que solo tiene música la versión de Commodore 64, del primero. Fijaos que la música del inicio es un sampleo barato. Venga, matadme. Ahí, atención. Era. Nah, bueno. Pero igual es lamentable, sí. Un vómito. Pero igual que el de los enemigos. Pero sin embargo, dices, joder. Bah, en Amiga tampoco se podía hacer mucho mejor. No. El mismo año. Y gran parte. Y la misma gente encima. Programó la segunda. Y. Joder, si hay diferencia. Joder, si hay diferencia. Mirad esto. ¿Por qué cuerno no me compré este en vez de comprarme el primero, verdad? Empezando por la música de la intro, que es una burrada. No tiene nada que ver con la del juego, pero qué más da.
¡Qué musicaza, eh! Anda que no cambia. Y el juego, pues... aquí lo veréis. Este sí tiene música in-game y efecto de sonido al mismo tiempo. No sé, es como que se quisieron sacar... la espinita al primero. Esto, estas letras que veis, están pasando mientras carga. Así que no me las puedo saltar, por lo tanto. Pobre Marian. La licuaron. Buen arranque para una segunda parte, ¿eh? Venganza. Aquí no hay nadie a quien salvar. Música. A ver, ¿con qué se ponía la música? 1, 2, 3 son. Esperad. Voy a pausar, voy a ver la tecla de la música. Para que veáis la experiencia completa de este. Comparado con el otro, vaya. Madre mía, si la hay. Por cierto, mientras voy mirando esto, recordaros que si queréis colaborar con el stream, en la página principal de Twitch está el enlace a mi PayPal. Así que si os apetece echarme una manito, y bueno, pues ahí tenéis. Vamos a ver, teclas. Amiga, ¿por qué siempre cuando encuentro primero... el manual en alemán? Special Moves. Controls. Keyboard. Instructions. Pues no lo pone. ¡Ah, Dios mío! Pero este tengo manual ahí. A ver. A ver. Aquí que tengo instrucciones sueltas. Teclas. Bueno, veremos si la encontramos, la tecla de... oh, simplemente pegamos unas cuantas hostias. Ahí, no sé si veis que es a toda pantalla también. Bueno, aquí también la digitalización de muerte creo que es peor que la otra. A ver, estoy buscando la tecla de la música.
elegirle las opciones, no sé. Pero juro que la tiene. Bueno, ¿veis? Joder, anda que no hay diferencia entre este y el primero. Por favor. Pero bueno, este es el que me compré. Este es el que me compré. Y obviamente, ya que hablamos de matamarcianos, que parecen arcades y de juegos que eran muy impresionantes en Amiga, no podemos dejar de mencionar este. Aunque, bueno, en realidad estaba a la par con el de Atari ST. Es una copia descarada de un arcade. Ahora no me acuerdo exactamente el nombre del arcade, pero vaya, lo tengo en el mame. No sé qué gracia les habrá hecho a los japoneses del juego original cuando habrán visto un clon de su juego en las recreativas, porque este también estuvo en las recreativas. Juegazo. A mí me gusta más que el segundo. Mí que lo tengo con Trainer. Sí, definitivamente está con Trainer. Y bueno, este era Xenon, también pedazote de música del señor David Whittaker. Otro juego que también tenía por ahí y que era una de las mejores conversiones que vi yo, y la verdad es que fue la primera de muchas barbaridades que hicieron para mí a la gente de Ocean France. Son los que hicieron el Toki, el recordado Toki, que es una pasada. O más tarde hicieron el Snow Bros y el Liquid Quits, que son una barbaridad también. Aquí tenemos el Operation Wolf de Amiga, que recuerdo cuando lo pusimos en el programa,
dijimos que no era tan bueno. Bueno, dijeron. Escuchad. Eres un obra una maravilla. En todos los sentidos. Operation Wolf. ¿El Operation Wolf tiene música en las fases o no? Es que no me suena. Yo sé que este no tiene, pero el otro tenía... Disco 2... Disco... 2... A mí no me suena que la recreativa tuviera ninguna música. Para mí que los efectos de sonido nada más. Muchos, pero... desconcentraría un poco. Operation Initiated. Jugar con mouse es un gustazo también. Como que le faltan frames, pero igual. Yo creo que es súper buena conversión. Los Fideles Castro estos. Quedé sin balas. Qué bien. Sí, es muy clavado. La verdad es que es muy clavadito. Y para que fijéis, por último, uno que demostraba la diferencia sonora que había entre la Amiga y el Commodore 64. No así el juego, porque el juego en realidad es casi igual. Pero a nivel de sonido, yo escuchaba esto y... quiero la Amiga, quiero la Amiga, quiero la Amiga. Venga, carga, 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 carga. Carga de disco. Hombre, sí, ahora que pienso, es la misma música que en el Capone. Uy, aquí. Lo último. Ay, mi perra. La quiero echar y no, todo lo contrario. Se ha colgado mi perrilla. Mira. Una de las perras. Empiezo a jugar. No.
necesito. Demo. Vamos a poner demo. Ah, no. Demo no. Porque lo que queremos es... Lo que quiero es enseñaros el sonido. Estoy con el mouse otra vez, así que... Penoso. Claro, lo que daba de sí el sonido digitalizado. Los gráficos no son nada del otro mundo. Hombre, por fin. One on one. A doble sea divertidísimo. No teníamos el Fernando Martín, pero teníamos esto. Aunque yo, sinceramente, al juego de básquet que más jugué en Amiga fue al TV Sports Basketball. Había ligas en mi casa los fines de semana y todo. Fijaos que suena hasta el ruido de los tapones. ¡Ajá! ¡Ah! Y el vidrio. Y... ¡Shh! Nos insulta el fulano. Y bueno, ya para terminarísimo, os voy a enseñar el primer jumpscare de la historia de los ordenadores. Ni Five Nights at Freddy's ni leches. Ponte el Barbarian 2 de Amiga. Atención. Pedazo de versión a todo eso. Solo que no es un juego que me guste tanto a mí. Te perdías demasiado en el mapa. Esto es famoso. Dungeon of Drax. Choose your warrior. Insert disc 2. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? El juego, bueno, voy a ponerlo un pelín para que veáis, pero yo la primera que vi eso, el Insert this too. Menuda caña. Only on Amiga, como decía él. La publicidad. Mira que ha puesto el disco 2. Los gráficos son la leche de este en realidad. Es que el control es...
El efecto de sonido no suena muy varonil, ¿verdad? Cuando me dan. Los Barbarian son la leche de sonido en Amiga, todos. Y bueno, muchachotes, yo creo que con esto llegó... ¡Ih! ¡Madre mía! 2 horas y media. Bueno, pues nada, es que cuando me pongo la Amiga, como que no, que no, que no, que me pasa el tiempo y bueno, y se me va el santo al cielo y todo eso. Aquí está anocheciendo prácticamente con el cambio de hora y todo eso, atardeciendo dentro de poquito, ya va a ser de noche. Y bueno... Pues nada, un saludote desde la otra punta del mundo. Nos vemos la semana que viene en Retro Paper. Y como siempre, después nos encontramos aquí en el blog de The Punisher Live. Ya sabéis que si queréis colaborar, tenéis el PayPal en el perfil de Twitch. Pues nada, un saludote. Y quien quiera volver a ver el programa, ya sabéis que ahí está, aquí en Twitch. Y yo voy subiéndolos todos los martes a la misma hora que empiezo el programa aquí a YouTube, por si queréis verlo. Esperemos que queden almacenados o en un sitio o en otro, porque yo desde luego no tengo gigas suficientes para guardar los programas en mi disco duro. Voy a ver si encuentro otro sitio para almacenar, para que siempre quede un backup por lo que pueda pasar, porque ya sabéis cómo son el tema de las cuentas, vienen y van, te las cancelan por cualquier tontería, etcétera. Y bueno, pues nada, un saludo, hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!